بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين كريديسيموس hermanos السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته es un honor volver a encontrarme con vosotros y compartir algo de conocimiento que trata sobre el tema del ayuno en general inshaallahu ta'ala el tema de esta charla será la, la filosofía el propósito de zakat al-fitr en el islam en el transcurso de la charla definiremos lo que significa inshaallahu zakat al-fitr eh, tener en cuenta hermanos que el islam eh, en general con sus leyes y su código moral tiende a establecer la justicia social, disminuir las desigualdades socioeconómicas y, sobre todo, preservar la dignidad de las personas. Por eso, la, en el Islam, la aportación de la ayuda a los desfavorecidos, sean pobres, huérfanos, etc., la caridad, la solidaridad, la benevolencia en general, no solamente son unos principios de humanismo, de humanidad, perdón, y de civismo, sino también para nosotros los creyentes es un acto de adoración. Nosotros si ofrecemos limosnas, si ayudamos, lo hacemos primero cumpliendo lo que Allah el Altísimo nos manda, y, en segundo lugar, esperamos que, detrás de esa actitud, de ese acto, Allah nos recompensará en esta vida mundanal y en la otra. Pues, de modo general, eh, los textos sagrados, sean de Corán o tra tradición profética, la Sunna, lo que hacen incitan a todos los hombres y sobre todo a los ricos y a la gente que posee demasía, o sea, los que tienen de sobra, los que tienen más de lo que necesitan eh, en su, pues, en su subsistencia, a aquellos, pues, les incitan los textos sagrados, sean Corán o tradición profética, pues les incitan a ser solidarios, caritativos y benévolos. Dice en el Corán, dirigiéndose sobre todo a la gente que tiene demasía a la, a la gente rica les dice los que gastan sus bienes en vía en la vía de Allah cuando decimos la vía de Allah fi pues significa pues uno pues da eh, limosna da caridad entrega sus bienes parte de sus bienes para los pobres para los desfavorecidos para los, los huérfanos, etc. pues dice el corán los que gastan sus bienes en la vía de allah son como un grano que engendra que produce siete espigas cada espiga contiene cien granos y allah multiplica la recompensa a quien quiera <laughs> del mismo modo, si el Corán y la tradición profética incitan a los ricos, a los que tienen demasía, de ser caritativos, de ser solidarios, de aportar para los desfavorecidos de la sociedad, del mismo modo, el Corán advierte duramente a aquellos que son avaros y egoístas cuyos corazones no se conmueven por el pobre y por el huérfano. Dice en el Corán, en la Sura del Arrepentimiento, «Y los que atesoren el oro y la plata, y no los gastan en la vía de Allah, anúnciales un castigo doloroso el día que esos metales se pongan candentes en el fuego de Jahannam, y serán marcados con ello Sos frentes, sus costados y su espalda. Ese les dirá esto es lo que habéis atesorado para vosotros mismos. Probad lo que habéis atesorado. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم de anfosicom, fadouqu ma kuntum taknizun. Pues esta es una advertencia muy dura, hermanos, para la gente adenerada, la gente rica, y luego, pues no aporta nada, no ayuda en nada a los eh, necesitados de de la sociedad. Del mismo modo, la tradición profética, el profeta exalta a los benévolos, a los caritativos. Dice el profeta Muhammad alayhi wasallam, que la paz y las bendiciones sean con él. Eh, en un, un hadith, dice: Los hombres más amados por Allah son los más útiles para los prójimos. Y las obras más queridas por el Altísimo consisten en llevar la, la alegría a la casa de un musulmán, solucionarle un problema, hacer que salga de un apuro. pagarle una deuda y dice y quitarle su hambre. En árabe este hadith أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تفرج عنه كربة أو تدفع عنه دينا أو تذهب عنه جوعا أو كما قال Rasulullah alayhi wa sallam. con el objetivo hermanos de asegurarles a los hombres la subsistencia conjunto de cuando decimos subsistencia nos referimos a conjunto de alimentos y medios para vivir y preservar la dignidad de las personas el islam decretó la ley de az-Zakat, que se considera como sabemos todos como musulmanes que es uno de los pilares de los cinco pilares en que se, edific en que se edifica el Islam. E precisamente, la, la, la Zakat es una, una limosna obligatoria. A ella se refiere el Altísimo en el Corán. Dice, en los que en sus bienes hay un derecho para el mendigo y el indigente Si el Islam, además, si el Islam, además, de llamar a los ricos a que Fueran carita caritativos, les impone la zakat, como hemos dicho, y se considera como una obligación, se considera uno de los cinco pilares del Islam. Esta, esta zakat, la zakat obligatoria, hay una zakat decretada por el Corán, que es la zakat de los, de los bienes, la zakat de los productos agrícolas la zakat también del ganado y hay otra zakat otro tipo de zakat que es la que es decretada por el profeta Muhammad que la paz y las bendiciones sean con él y que se le llama zakat al fitr zakat al fitr como definición hermanos es una limosna obligatoria decretada por el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y que se debe de entregar de, por los musulmanes que tienen demasía, deben de entregarla el último día de, 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 de mes del mes de Ramadán, del mes del ayuno, y que antes, que tiene, tiene que ser antes de que salgan a rezar la oración de del Eid. Defendiéndola, dice eh, Ibn Omar, Abdullah Ibn Omar, en un hadith, dice el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él decretó Zakat al Fitr de Ramadán un sa de dátiles un sa es una medida de unos tres kilos aproximadamente de alimentos decretó Muhammad que la paz y las bendiciones sean con él Zakat al Fitr un sa como hemos dicho unos tres kilos de alimentos un sa de dátiles de cebada en otra versión añade de pasas y también de otro alimento conocido en la época del profeta como el Iqt, que es un tipo de, de yogur secado. Es un deber, es un deber de la, del hombre y de la mujer, del mayor y del menor, e incluso del esclavo y del, y del libre. El profeta Muhammad, alayhi wasallam, hermanos, pues nos dice que el propósito, la filosofía de Zakat al-Fitr, Está determinada cuando nos dice abastecerles en este día de tal modo de que no necesiten nada de nadie. Se refiere el profeta al propósito, a la filosofía de Esdak. Dice que es lo de darles a los pobres de comer el día de la fiesta de la I, de tal modo de que no van a necesitar nada de, de nadie proporcionarles la, a los necesitados los alimentos necesarios para conservar su de, dignidad sin que ellos lo pidan forma parte de la moral islámica de modo, de modo general es un principio que el profeta Muhammad arraigó predicó desde los primeros inicios de la profecía. Cuando estuvo en la Meca, le preguntó un sahabi llamado Amro ibn Abasa. Le preguntó, le dijo: ¿Qué es el Islam? El profeta respondió: suavizar la palabra y alimentar a los pobres. Ya Rasulullah, ¿ma el y cuando se fue a Medina, cuando se trasladó a Medina, cuenta un sahabi llamado eh, Abdullah ibn Salam, dice que el profeta decía: Hombres, divulgad la paz, alimentad a los pobres, conservad el parentesco familiar, rezad de noche cuando la gente esté dormida

Luego el profeta Muhammad también ha decretado la Zakat al Fitr que se entrega, como hemos dicho, el último día de, del, del, del ayuno de Ramadán. También, también nuestra jurisprudencia en Islam, sus leyes, lo que hacen es hacer que la expiación del de incumplimiento de unos cultos o la expiación de unos pecados, hizo que fueran dar de comer a los hombres, la alimentación de los, de los hombres. Por ejemplo, está el, el incapacitado, el que está enfermo, el que no puede ayunar, por vejez, por una enfermedad crónica, por menos validez, pues esto, este es lo que debe de hacer como expiación, es realizar otro culto alternativo y que consiste en dar de comer a un pobre por cada día no ayunado. Y quienes pudiendo ayunar y no lo hicieron, deberán de alimentar a un pobre por cada día no ayunado. También el islamismo que el incumplimiento del juramento, cuando una persona jura y luego no lo cumple, Lo que عصير de hacer es dar de comer, alimentar الله «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون <applause> أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم». Entendemos de esta alaya que la expiación de, el, de, de no cumplir con el incumplimiento del juramento es dar de comer a diez hombres, a diez pobres o pues ofrecerles vestimenta. También en lo que se refiere a, a lo, un pecado que es el de mantener relaciones maritales con la mujer en las horas diurnas del ayuno. Según el profeta, según el dictamen profético, lo que se debe hacer es ayunar unos 60 días seguidos, o sea, dos meses seguidos, y si no se puede, la alternativa es dar de comer a 60 pobres, a 60 desfavorecidos. Si el Corán exalta a los caritativos, a los benévolos, a los que aportan ayuda para la gente necesitada, opuestamente critica y condena a, la, a los egoístas, a los avaros, a los que, a los que no, no se conmueven por la necesidad del, del pobre y del huérfano. Hay una alaya, hay una, la, una sura en el Corán que se le llama la mínima ayuda, Surat al-Ma'un en la que el Altísimo dice, ¿sabes quién desmiente el día del juicio final? Es aquel hombre, es aquel hombre, quien rechaza violentamente al huérfano y no anima en nada para alimentar al pobre. <coughs> Entonces, hermanos, resumiendo, tal como hemos dicho, que la filosofía de la zakat en general y la Zakat al-Fitr en particular, tal como determinó el profeta en su hariz diciendo: Abastecedles en este día, el día de la fiesta, el día del Eid, de tal modo, de tal modo que no necesiten nada de nadie. Este es el propósito, hermanos, de, de la zakat en general, es ayudar a los pobres, a los huérfanos, a los eh, desfavorecidos. Rogamos a Allah Subhanahu wa Taala que nos considere de entre eh, la gente benévola, entre al muhsinin en general. Sallatuhu an yataqabla minna wasiyamana. وما كان فيه من العمل الصالح إن شاء الله تعالى ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين